Yo quiero dar un poco, paso un poco atrás en cuanto a la amplitud de la visión de lo que significa carta abierta, en el sentido que, aparte de la cuestión política, refiere a una situación sociopolítica, yo no sé si porteña o argentina, pero que es, a mí me parece bastante única en el mundo. Plantea, aunque es discutible, cuál es el rol de los intelectuales en la cultura en cuanto se refiere a la cuestión política. Y ese es un tema que a mí me parece que hay que respetar y por lo cual no cabe ninguna duda que Carta Abierta tiene que seguir adelante. Los 10 años, sobre ya te lo dije, yo creo que tendríamos que transformarlo en los 10 años de vamos a ver. Y en ese sentido me adhiero totalmente al planteo de Guillermo en cuanto a la importancia de un programa. Un programa que en este momento está sumamente diluido en la discusión de la amplitud del frente o la no amplitud del frente. Se dice que en el frente no tiene que haber traidores. Traidores hay en todos lados. Lo que tenemos que tener es un programa que trataremos que no lo aproveche ninguno de los traidores, pero ese programa tenemos que definirlo. Ese programa tiene algunas novedades que tenemos que tener en cuenta. Algo se dijo con el asunto de las mujeres. El tema de lo que representan hoy por hoy las organizaciones sociales que están en la calle y que están haciendo mucho más que los sindicatos, lo cual no quiere decir de que los sindicatos tengan que ser sustituidos por las organizaciones sociales. En ese sentido, que es una propuesta muy sencilla y muy simple, de que vayamos invitando a las reuniones de Carta Abierta a representantes de los distintos, de las distintas organizaciones sociales, para que nos digan cómo piensan la cosa, no para que sustituya la asamblea. Creo que es un problema grave que esta discusión de la amplitud del frente haya llevado al pensamiento de disolver Carta Abierta. Y lo que me parece más grave todavía es que haya sido formulado en términos de amenazas. Respecto a un lugar de trabajo en Carta Abierta, yo no sé si ustedes recordarán, pero yo hace más o menos un año y pico había propuesto ampliar un poco el trabajo de Carta Abierta con un agregado en cuanto a la hoja web de una situación que yo consideraba que era manifestarse políticamente de otra forma y era tratar de hacer de las noticias, de los hechos sueltos, digamos, agrupamiento de noticias que representen situaciones fundamentales. Inicialmente era la represión. No sé si en aquel momento dije, con la represión lo único que falta es que agreguen los militares. Ya lo tenemos. En este momento estamos ya en digamos, en la punta álgida de la destrucción de una concepción de Estado al servicio de las necesidades generales, no una concepción de Estado al servicio de necesidades particulares. Como ustedes se dan cuenta, estoy hablando con un lenguaje no muy político y habitual, porque bueno, es mi estilo. Entonces, creo que digamos, en resumen, ¿cómo organizar una participación nuestra dentro de la formulación de un programa? Me resulta muy difícil, porque sería dar vuelta a lo que ha sido hasta ahora la historia de Carta Abierta. Una historia donde trabajan pocos y escuchan muchos. Pero bueno, ahí está lo de hacer una pestaña nueva en la hoja web. Si a alguien se le ocurrió otra fórmula de la que está hecha, no sé. Pero lo que creo que tendría que ocurrirse la forma de que no estemos en la hoja web terminados en 19 de agosto del año pasado y que desde el 19 de agosto a este año no se haya podido decidir si eso se sigue o se quita. Y finalmente, entonces, tenemos dentro del programa, yo creo que un tema muy importante que se rozó hoy acá, que es que no estamos en términos de dictadura, estamos en términos de una nueva forma en la cual, digamos, las clases dominantes organizan la hegemonía. No sé cómo podemos hacer una discusión organizada de eso nosotros acá, pero creo que tenemos que hacerlo. Y no me quiero ir en todos los detalles de cómo esa hegemonía actual se plantea, pero bueno, insisto, una forma es en hacer de las noticias, noticias aisladas, y tenemos que encontrar una forma de decir alguna otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora Raquel Cianela.